social, de apreciación del significado cultural. Por otra parte, también se mencionó la financiación público-privada que garantiza el mantenimiento de la gestión del riesgo. Se mencionó la capacitación de recursos humanos y, por último, la incorporación de nuevas tecnologías. Esta declaración está colgada en la página de ICOMOS, a la cual invito a visitar. Por favor, agradecería a todos si pueden silenciarse, así no tenemos, porque se está grabando. Muchísimas gracias. En este ciclo, teniendo el antecedente este de la declaración de las terceras jornadas rioplatenses, pensamos que todos los especialistas en conservación patrimonial aseguran que el principal sustento para la protección de los bienes históricos y culturales de un pueblo es la capacidad de ciudadanos e instituciones de valorar la preservación de esos bienes. Exploraremos en este ciclo de conferencias la importancia entonces de la gestión de riesgo en su sentido más amplio para la conservación del patrimonio cultural y los desafíos que supone desde una mirada abarcativa, inclusiva y transversal. Voy ahora a presentar a nuestros conferencistas de hoy, los cuales nuevamente agradecemos por su tiempo de estar aquí hoy con nosotros. Está con nosotros entonces el doctor arquitecto Leonardo Castriota, profesor en la Universidad Federal de Minas Gerais, presidente de ICOMOS Brasil, vicepresidente de ICOMOS de la región de Américas, coordinador del Foro de las Universidades del Grupo Internacional de ICOMOS, investigador senior en el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología de Brasil, miembro de IFAN, es decir, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, miembro del Consejo del Instituto Brasileño de Arquitectos y académico invitado al Instituto Getty de Conservación. También nos acompaña hoy la arquitecta Mónica Kusich, arquitecta de la Universidad Nacional de La Plata, que posee varias especializaciones y estudios, entre ellos profesora arquitecta, especialista en seguridad en obras, valoración del patrimonio arquitectónico y cultural, gestión del patrimonio cultural, patrimonio edificado, proyecto rescate y rehabilitación, peritaje de obras de arte, becaria de organismos internacionales como OIT, OEA y AECID y otros. Y actualmente ejerce como docente universitaria y trabaja en la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evaluadora externa de la CONEAU, dicta cursos de posgrado de valoración del patrimonio y cursos de capacitación en prevención de riesgos en distintos organismos como en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo del Gobierno de la Ciudad, SICOP Argentina, y es miembro de ICOMOS Argentina y también es miembro experta del Comité Científico Internacional ICORP y de SICOP Argentina. Muy bien. Ahora vamos a presentar un pequeño video como introducción a la conferencia de nuestros ponentes de hoy. Y este video es justamente de lo elaboró el Comité de Patrimonio en Riesgo, ICORP, en su capítulo, episodio 4, ellos lo llaman por episodio, y se llama Es demasiado tarde para la sirena. En este ciclo de episodios que está haciendo ICORP, este específicamente lo dedicaron a la gente de Minas Gerais en Brasil y a su herencia. El 5 de noviembre del 2015, el derrumbe de la represa ubicada en la región de Mariana, de Bentos Rodríguez, del estado de Minas Gerais, que se utilizaba para recolectar desechos de las minas de hierro, se derrumbó y provocó un desastre que afectó gravemente a los seres vivos y dañó el patrimonio natural y cultural. El episodio muestra los valores tangibles e intangibles afectados por el desastre y el esfuerzo tanto de los locales como de los profesionales durante el proceso de rehabilitación.
3:45 p.m. on the 5th November 2015, an enormous tailing dam for the iron ore mine in the district of Mariana, Brazil, suffered a catastrophic failure, releasing more than 50 million cubic meters of toxic waste downriver. The terrifying wave of destruction wreaked havoc on everything and everyone in its way. On its 17-day, 600-kilometer journey from the mountains of Minas Gerais all the way out to the Atlantic Ocean. The failure of this dam is considered the biggest socio-environmental disaster in the country. Apart from contaminating the Rio Doce Basin and its ecosystem and killing several people, this sea of toxic mud also disrupted the cultural landscapes and expressions of riverbank communities, such as the Krenak tribe and the fishing and mining villages that had been there for centuries. From the collapse and destruction of centuries-old buildings to the loss of memories of those that lived in the area for generations, this is the inspiring story of people faced with a disaster that has adversely impacted their lives, livelihoods, and culture. It is a story of how communities and their tangible and intangible heritage were permanently affected by the destructive wave of contaminated and toxic mud, water, and debris. The story of those affected and their tremendous efforts to get back to their feet and recover their lives, livelihoods, and their heritage. The 873-kilometer-long Rio Doce, or Sweet River, is located in the gigantic hydrological basin that has its namesake from the river. It cuts a region of lush nature and biodiversity, full of beautiful waterfalls, centenary trees, peaks, caves, and rich fauna and flora. The Rio Doce also runs through the mining heartland of Brazil. In Minas Gerais, where the general mines, the history of mining is mixed with the history of the region itself, in which the search and exploitation of mineral resources were and still are closely associated with the process of occupation of the territory. However, on November 5th, 2015, a disastrous event forever tainted the history of the Brazilian mining sector and completely transformed the landscape and life on the Rio Doce's riverbank. When the dam burst, an 8-meter-high tsunami of thick, rust-red, toxic mud engulfed villages, claimed numerous lives, decimated wildlife, and polluted one of the most important rivers and basins in the region. It is considered the country's worst environmental disaster. Its effects, however, reverberate not only in the physical aspects of the destruction, but also in the people that were affected by it and in their cultural heritage, their cultural expressions, their social and work relationships, and more importantly, in their memories. Este desastre foi um desastre de grandes proporções que destruiu cidades, aldeias e todo o meio ambiente da bacia do Rio Doce, além de ter afetado a vida de centenas de milhares de pessoas no Brasil. A primeira localidade que foi atingida foi Bento Rodrigues, no subdistrito de Mariana, uma vila que existia desde o século XVIII, onde moravam 600 pessoas. Havia aproximadamente 200 casas. Era uma vila, como várias vilas do interior mineiro. Ali, as pessoas moravam, elas viviam basicamente da agricultura, e elas estavam naquela região desde o século XVIII. Então, elas tinham ligações muito profundas entre si. O lugar era estruturado como das dezenas de vilas que foram derivadas, na verdade, de uma grande corrida do ouro que aconteceu no Brasil no século XVIII. No século XVIII se descobriu, nesta região do Brasil, ouro. E foi tanto ouro que correspondeu à metade de todo o ouro do mundo entre 1500 e 1800. Então, a quantidade de riqueza que se gerou nessa região foi imensa. E com isso se gerou uma rede urbana bastante inusitada para o Brasil. A gente tinha cidades grandes como Ouro Preto, Mariana, Diamantina e uma série de pequenas vilas e aldeias.
Bento Rodrigues era uma delas. Bento Rodrigues, born alongside the King's Road, was a prototypical image of an 18th century Brazilian hamlet, with an array of small houses, a chapel with a cross, a pillory, and a peddler's market. It was characterized by a quiet rural life with wondrous views and secular and religious festivities. It also was unfortunately located only 3 kilometers from the dam. For that reason, Bento was wiped off the map when the massive wave of mining waste and residue hit, with only 15 minutes after the dam rupture. There was no time, unfortunately, for any warning to be given to anyone there. Quando a barragem estourar, avisar o povo para eles saírem correndo, sair das suas muralhas. When the Fundão Dam collapsed, the residents of Bento Rodrigues were taken by surprise. After the wave of destruction, the only sound that could be heard in Bento was a silence of lost lives, livelihoods, and memories that were buried under the toxic mud. Leonardo. ¿Estás por allí, Leonardo? Gracias, Adriana. Gracias. Gracias por la presentación del video, que es un caso muy fuerte. También me gustaría agradecer a ICOMOS Uruguay y particularmente a mi amiga y colega y la Junta Directiva de ICOMOS Internacional, Adriana, por la invitación a participar en ese panel con un tema tan importante como ese. Hablar de patrimonio en riesgo y además hacerlo a partir de una mirada desde América Latina es en realidad hablar de la situación particular de nuestro continente, donde, como vimos, el patrimonio está siempre en riesgo debido a la situación de crisis casi permanente en que vivimos, que se ve agravada por la crisis sanitaria que nos trajo el coronavirus en el último año. Así pues, me voy a compartir mi pantalla, un momentito, aquí. ¿Sí? Entonces, hablar de riesgo en Latinoamérica es hablar de nuestra situación cotidiana, porque estamos siempre en riesgo. Así, voy a abordar ese tema desde una triple perspectiva. En primer lugar, presentaré, aunque muy brevemente, algunos mecanismos que la UNESCO y el ICOMOS han desarrollado para identificar el patrimonio en riesgo. A continuación, me referiré a la situación de crisis que vivimos en Latinoamérica y sus condiciones particulares. Y por último, presentaré una propuesta que hemos preparado junto con Adriana, para establecer un foro del patrimonio en riesgo en nuestra región, que tendrá en cuenta sus especificidades, además de adoptar la perspectiva del patrimonio centrado en las personas, mucho más que en las cosas. Entonces, empiezo por los mecanismos, voy a discutir los mecanismos muy rápidamente a los mecanismos. El primero sería la lista del patrimonio mundial en peligro.
Como sabemos, la lista del patrimonio mundial reúne aquellos sitios culturales, naturales y mixtos que por su gran valor los países miembros de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial de UNESCO de 72 se obligan a identificar, conservar, revalorizar y transmitir a las presentes y futuras generaciones para su conocimiento y disfrute, por lo cual se comprometen en su protección y salvaguarda. Es importante saber que las candidaturas a esta lista son presentadas al Comité por el Estado Nacional, el cual deberá demostrar, cito, el pleno compromiso dentro de sus posibilidades en preservar el patrimonio en cuestión. Este compromiso se expresará a través de las medidas legales, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas que se adopten y propongan para proteger los bienes y su valor universal excepcional. Eso es un excerto de las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial en su párrafo 53. Perdona, Leonardo, ¿te animás a poner la pantalla completa? Ah, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Perdón la interrupción. Gracias. Un momentito, Adriana. Es que con la completa yo no acceso el texto. Entonces perfecto. Sigue nomás tranquilo. Sí. Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones, aparece entonces la lista del patrimonio mundial en peligro, que es una herramienta constructiva para facilitar acciones de conservación, de emergencia y asistencia internacional, con el fin de prestar apoyo a sitios gravemente amenazados. Así, la lista del patrimonio mundial en peligro está diseñada para informar a la comunidad internacional de las condiciones que ponen en peligro las mismas características por las que una propiedad fue inscrita en la lista del patrimonio mundial, y entonces fomentar la acción correctiva. En virtud de la Convención de 72 sobre Patrimonio de la Humanidad, un bien patrimonio mundial puede inscribirse en la lista del patrimonio mundial en peligro cuando la propiedad se encuentra ante un peligro inminente, específico, probable, o se enfrenta a las amenazas que pudieran tener efectos perjudiciales en sus características inherentes, bien en sus propiedades culturales o naturales. En ese momento, tenemos 7 bienes de Latinoamérica inscritos en esta lista, que no es una lista positiva, por el contrario, es una lista que apunta a las debilidades. Tenemos en Belice el sistema de reservas de la barrera del Arrecife, de Bolivia, la ciudad de Potosí, de Chile, las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, de Honduras, la reserva de la biosfera del río Plátano, de Panamá, las fortificaciones de la costa caribeña de Panamá, Portobelo y San Lorenzo, de Perú, Chan Chan, zona arqueológica, y de Venezuela, la ciudad de Coro y su puerto. Como un ejemplo de inscripción en la lista del patrimonio mundial en peligro, traigo el caso específico de la ciudad de Potosí, en Bolivia, que en el siglo XVI fue considerada como el mayor complejo industrial del mundo, gracias a la explotación de plata, cuya extracción se realizaba mediante una serie de molinos hidráulicos. Inscrita en la lista del patrimonio mundial en 87, el sitio se compone de los monumentos industriales del Cerro Rico, donde el agua es proporcionada por un intrincado sistema de acueductos y lagos artificiales. La ciudad colonial con la Casa de la Moneda, la iglesia de San Lorenzo, varias casas patricias y los barrios mitayos,
las zonas donde vivían los trabajadores. En junio de 2014, el Comité del Patrimonio Mundial incluyó a la ciudad en la lista del Patrimonio Mundial en peligro por la degradación potencial del lugar histórico debido a las operaciones mineras, a la inestabilidad y el riesgo de colapso del Cerro Rico, a las deficiencias en la conservación, en la aplicación ineficaz de la legislación de protección y a los impactos ambientales en el complejo hidráulico que a su vez afecta a la estructura histórica y la población local. Es interesante notar, por otro lado, que la idea de esa lista es alentar a los estados parte a tomar las medidas necesarias para remediar los daños y prevenir los peligros para los sitios del patrimonio. Por tanto, se trata básicamente de un mecanismo de incentivación de la acción. Así, de dicha lista se sale cuando las amenazas identificadas han cesado. Caso reciente, por ejemplo, del Parque Nacional de los Catíos en Colombia, que fue retirado el 30 de junio de 2015 de la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO, gracias a una mejora significativa en la gestión del sitio y las medidas concretas tomadas por Colombia para reforzar la lucha contra la explotación forestal ilegal y la sobrepesca. Entonces es muy interesante percibirmos cómo estos instrumentos son mucho más instrumentos de presión por parte de la comunidad internacional que instrumentos que tienen una efectividad real. Son incentivos, incentivación a que los estados parte hagan algo para mejorar la condición. El segundo mecanismo que tenemos es el Heritage Alert, un mecanismo que fue desarrollado por ICOMOS. El Heritage Alert o alerta patrimonial es una herramienta propia de ICOMOS que utiliza las redes profesionales y públicas de nuestra organización para promover la conservación del patrimonio cultural, conocer las amenazas a las que se enfrenta y promover también buenas soluciones de conservación. Es la misma idea, incentivo. ¿Y cómo se reconoce? Que dar a conocer y definir estos asuntos requiere un alto grado de responsabilidad. Es algo muy, muy serio. Se inscribir un bien en la lista del Heritage Alert. Por lo tanto, la evaluación de las situaciones que conducen a la emisión de una alerta patrimonial por parte de ICOMOS solo se llevará a cabo con rigor ético y con mucha precisión. ICOMOS es por su naturaleza multidisciplinar con miembros expertos de todo el mundo. Aquí hay algunos ejemplos de bienes para los cuales se lanzó una alerta patrimonial. Los objetivos del Heritage Alerta son entonces, primero, utilizar la experiencia de los miembros de los comités científicos de ICOMOS y de los comités nacionales para evaluar la importancia y las amenazas de un bien indicado como en peligro. Dos, confirmar los hechos de la amenaza y la importancia patrimonial del bien. Tres, alertar al público sobre la importancia y la amenaza del bien en riesgo utilizando las redes de ICOMOS para dar a conocer la situación. Cuatro, actuar selectivamente para apoyar la conservación del bien en riesgo. Cinco, mantener una lista de bienes en riesgo y seguir los resultados de cualquier acción de conservación para futuros análisis. Y seis, aportar información
al informe del patrimonio en riesgo de ICOMOS. Aquí también tenemos una otra herramienta para conocimiento, difusión e incentivación de acción por parte de los gobiernos y de las sociedades. Entonces, cuando se quiere hacer una alerta del patrimonio, ¿cómo se hace? Para asegurar la reputación y también la credibilidad internacional de la respuesta de esa herramienta del Heritage Alert, se estableció un proceso formal que confirmará la importancia del patrimonio y la amenaza, y que confirmará que si ellas son bien entendidas antes que se emita una alerta de patrimonio de ICOMOS. Entonces, para hacer una alerta del patrimonio, tenemos que seguir 5 pasos. El primer paso es la evaluación preliminar. Cuando la Secretaría Internacional de ICOMOS recibe una propuesta de alerta, cualquiera puede hacer esta propuesta. Cualquier experto, cualquier profesional puede hacer un template, una página de ICOMOS, y cualquiera persona puede empezar un Heritage Alert. Entonces, cuando el Secretariado Internacional de ICOMOS recibe una propuesta, esta se remite al Comité Nacional y también a los comités científicos internacionales pertinentes. Es importante que cada comité nacional, eso es algo importante, creo que no tenemos mucho de eso en Latinoamérica. Cada comité nacional debe establecer un subcomité de Heritage Alert que trabajará en el Comité Nacional. Entonces, hay un subcomité del Heritage Alert en cada comité nacional. Este subcomité del Comité Nacional y también de los comités internacionales van a verificar la documentación y van a dar la confirmación inicial de que el caso es de importancia internacional o nacional. Si es así, el presidente del subcomité envía el modelo de Heritage Alert al proponente y inmediatamente lo invita a comentar y asesorar al comité de ICOMOS nacional correspondiente. Entonces, una vez que se hace, informa al secretario general de ICOMOS que fue un modelo de alerta de patrimonio. Y también se puede invitar a otras organizaciones que pueden ser invitadas a investigar, a tomar medidas, por ejemplo, con cartas de apoyo conjunto. Eso es el inicio del proceso. Después, el subcomité de promoción de cada comité nacional va a analizar, va a recibir el modelo definitivo, la documentación asociada y podrá incluso solicitar material adicional. Entonces, ese subcomité, por ejemplo, en Brasil nosotros no tenemos todavía, lo vamos a crear. Ese subcomité evalúa y recomienda si esa alerta debe o no ser aceptado. Y entonces se remite al presidente del Comité Nacional y el secretario general de ICOMOS y el Comité Nacional de ICOMOS correspondientes serán consultados sobre las acciones propuestas. El tercero paso es la acción del Comité Nacional o científico de ICOMOS. El secretario general del comité va a preparar las cartas de documentación pública, el material informativo para los medios de comunicación necesarios en consulta con el Comité Nacional, con los presidentes de los comités científicos internacionales cuando proceda. El cuarto paso, ahí sí hay una acción del ICOMOS internacional. La Secretaría de ICOMOS en París facilitará el envío electrónico del Heritage Alert a todos los miembros del ICOMOS mundial
Entonces, todos los miembros de nuestra comunidad serán informados que hay una alerta de patrimonio en tal o cual país. El Comité Nacional preparará las cartas necesarias, incluyendo las direcciones que serán difundidas como los miembros del ICOMOS por el secretario general. Y finalmente, todo eso será difundido por el sitio web de ICOMOS. Entonces, como ustedes pueden ver, es una acción de identificación muy seria que lleva a que ICOMOS Internacional haga una difusión de ese caso, prepare cartas para las autoridades responsables y difunda esta situación para que los estados nacionales y las autoridades puedan tomar las medidas necesarias. Un ejemplo muy interesante, uno de los últimos alertas del patrimonio fue emitido por ICOMOS sobre el instituto, el campus viejo del Instituto de la India de Administración de Ahmedabad, una obra de Louis Kahn, que dice lo siguiente: ICOMOS emite una alerta del patrimonio a nivel mundial, nuestra más consecuente expresión de preocupación para amplificar la conciencia de la amenaza al antiguo campus del Instituto de Administración de Ahmedabad, llamar la atención urgente sobre el inminente riesgo de pérdida de los edificios de importancia internacional que conforman el paisaje cultural diseñado por Louis Kahn con su equipo de arquitectos, paisajistas, ingenieros de la India. Entonces, es un mecanismo muy importante, muy serio que tenemos. Entonces, yo quería ahora pasar a la segunda parte, donde me voy a preguntar cuáles son las especificidades de nuestra región. Y me parece, como dije al principio, que nuestra región es marcada por una crisis económica, política y social. Es interesante que el año pasado, cuando se inició el movimiento de Black Lives Matter, se vio alrededor del mundo el derrumbe de estatuas, la destrucción de monumentos relacionados con la esclavitud, con el colonialismo, con el racismo. Ese tipo de movimiento se llamó la atención del mundo, lo que hicieron con los símbolos de la colonización. Es muy interesante que eso empezó en 2020, pero en Latinoamérica ya teníamos un movimiento semejante antes de eso. Teníamos varias manifestaciones de esa misma naturaleza, por ejemplo, en Chile, con el estallido desde 2019. Y esas manifestaciones, por una parte, me parece que tiene que ver con una situación de una crisis socioeconómico-política que vivimos en Latinoamérica desde algunos años. Y me parece importante llamar la atención para el hecho de que tenemos una crisis socioeconómica y política en Latinoamérica, y también es muy interesante, es algo que discutíamos cuando propusimos organizar el primer simposio científico de la región latinoamericana y del Caribe, ICOMOS. Cuando pensamos como el tema patrimonio y crisis, pensábamos tanto en esas crisis socioeconómico-política, cuanto en la crisis en nuestro propio campo disciplinar, en el campo del patrimonio cultural. Y voy a repasar muy rápido esas dos crisis. En el caso de Latinoamérica, nos parecía muy claro, en 2019, cuando propusimos ese congreso con ese tema, que vivíamos una fuerte crisis social y política después de haber tenido más de una década de relativa estabilidad. Nuestro continente, cuya historia ha sido marcada por instabilidad y recurrentes ataques a la democracia, parecía vivir un periodo estable, con sucesivos gobiernos electos y con relativo suceso económico. Parecía que finalmente íbamos a alcanzar una situación social más justa y un grado de desarrollo más alto
e lo mais importante, sostenível. O que passou, sin embargo, desde 2010, nos frustrou essa esperança. Tanto as economias se mostraram mais débiles do que lo pensáramos, quanto nossos próprios sistemas democráticos se vêem debaixo de um ataque coordenado. Acá, nesse gráfico, se pode ver as taxas de crescimento de nossa região, que está em rojo, e se pode ver que estava arriba da promedia mundial, mas depois de 2010, a situação se invertiu. Acá, temos duas edições de The Economist. A primeira, quando parecia que íbamos a ter um grande crescimento, e depois, quando todo pareceu que se transformou. Então, tanto as economias se mostram mais débeis do que pensáramos, quando nossos mesmos sistemas democráticos se veem debaixo de um ataque coordenado. Assim, se sucede em Latinoamérica golpes de Estado, que queríamos já superados. Primeiro em Guatemala, em 2015, depois em Paraguai, Brasil e, finalmente, em Bolívia. E é interessante que essa mesma situação de instabilidade também se refleja em as manifestações. Em 2019, em Santiago de Chile, se iniciou um conjunto de protestas e demandas sociais de estudantes, pobladores e organizações que reclamam por uma condição de vida mais digna, justa, igualitária. Então, temos em Latinoamérica, antes que o Black Lives Matter, o que se conheceu como estallido chileno, onde também se destruíram símbolos da opressão, da colonização, etc. É interessante que nessas manifestações que tinham como objetivo cambiar a situação política, também a luta por la memória estuve presente. Escritor Salazar disse que, de alguma maneira, o que este movimento reclama é a definição e a seleção de lo que merece ser recordado e lo que não. Então, é interessante que entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, em Chile, antes que em Black Lives Matter, se han registrado 1.353 monumentos dañados com intervenções. E os principais focos de ressignificação foram os signos de la conquista hispana e os signos republicanos, que foram contestados e muitas vezes cambiados, destruídos e substituídos por símbolos de uma outra história possível. É interessante que essa luta por la memória também estuve presente em muitos movimentos políticos que vivimos, por exemplo, o que vimos em Bolívia, com a substituição, com a destruição, com o golpe do Estado, por exemplo, do símbolo de la bandeira indígena e a proclamação e a ênfase na Bíblia, por exemplo. En el caso brasileiro, isso é muito visível com o poder de los grupos neoevangélicos que hoje, por exemplo, têm uma grande influência sobre as políticas de patrimônio e impedem, por exemplo, que um sítio patrimônio da humanidade, como o Cais de Valongo, onde chegaram os africanos esclavizados e que foi inscrito em la lista patrimônio da humanidade, como sítio de memória sensível, seja conservado, o que se haga um sítio de interpretação do patrimônio para recoger os miles de objetos arqueológicos que foram encontrados acá. Isso não se hace. Al mesmo tempo, os evangélicos hacen um monumento para o Holocausto em Rio de Janeiro, um monumento gigante em el paisaje
inscrita como patrimonio de la humanidad. Que lo que es peor, destruye la vegetación original porque quieren que las montañas del río parezcan con la Palestina, con el monte de Calvario cristiano. Entonces hay una lucha mucho, una lucha grande sobre la memoria en Latinoamérica. Esas cuestiones están todas, todas juntas al mismo tiempo. Esa crisis que es al mismo tiempo económica, política, social, que también afecta profundamente las políticas de memoria y de patrimonio. Finalmente, yo me voy a presentar ahora una propuesta que estamos desarrollando para crear el Foro del Patrimonio en Riesgo para Latinoamérica. La idea es crear un foro latinoamericano de patrimonio en riesgo centrado en las personas. Como hemos visto, el paradigma contemporáneo, como sabemos, el paradigma contemporáneo de la conservación hoy es la idea de la conservación basada en valores y no más de la conservación basada en la materia. Eso es algo muy importante. Y cuando discutimos la crisis disciplinaria, ese es un punto muy importante, cómo actuar frente a este cambio de paradigma. Así, hoy, todos los especialistas en conservación patrimonial aseguran que el principal sustento para la protección de los bienes históricos y culturales de un pueblo es la capacidad de los ciudadanos y las instituciones de valorar la preservación de esos bienes. O sea, más importante que las cosas en sí son los valores que se los atribuye a ellas. En lo que respecta al patrimonio en peligro, a nivel internacional, ICOMOS ha puesto a disposición documentos para alertar la situación de aquellos bienes patrimoniales que estén en riesgo a través, por ejemplo, del Heritage Alert, como vimos. Entonces, para articular, la idea es articular esta perspectiva de ICOMOS, de UNESCO, con nuestras especificidades latinoamericanas. Para eso, propomos un foro latinoamericano que va a abordar el patrimonio cultural en riesgo desde una mirada centrada en las personas, en las comunidades en las cuales viven, para encontrar juntos vías de prevención y de intervención continuas y duraderas. Nosotros sabemos que solamente la intervención sobre la materia, ignorando la perspectiva de la patrimonialización que la gente tiene con los objetos, no es eficaz. Creemos que el abordaje del patrimonio cultural en riesgo supone una mirada inclusiva y dialógica, sin soslayar la diversidad y los puntos de vista que enriquecen la conceptualización del fenómeno y orientan nuevas acciones integrales desde todos los actores posibles. Así, en esa idea se pondrá especial énfasis en los procesos de mediación y de conciliación de intereses para asegurar el derecho de las personas y de las comunidades a conservar su patrimonio. La idea es crear el foro con el Foro Latinoamericano del Patrimonio en Riesgo centrado en las personas, una herramienta que se plantea con un carácter permanente como ayuda para visualizar, difundir y orientar las acciones de prevención, intervención y conservación del patrimonio cultural latinoamericano que se encuentre en riesgo. ¿Cómo va a funcionar esta idea? La idea es, el foro se dividirá en capítulos en torno a un caso específico de Latinoamérica presentado por el Comité Nacional correspondiente con los actores que considere pertinentes, tendiendo a la mayor diversidad posible de visiones, opiniones y sentires, academia, organizaciones sociales, autoridades locales, regionales, nacionales, ciudadanía, entre otros.
Cada capítulo incluirá uno o más especialistas en el tema de ICOMOS internacional. Entonces, la idea es explorar la red ICOMOS, la colaboración entre los expertos y la ciudadanía, que aporten una mirada técnica y global que facilite el marco conceptual y oriente la acción. Se planteará entonces una sección de ponencias y una mesa de discusión entre la mayor cantidad de actores posibles que aseguren la diversidad de miradas. Y cada capítulo generará al final recomendaciones de abordaje del caso de forma realista y abarcativa. Y las conclusiones de cada capítulo se registrarán de forma escrita para ser incluida a una futura publicación general de ICOMOS. Eso nos parece una contribución importante de nuestra región para la implementación de la agenda de los mecanismos para la prevención de los riesgos del patrimonio. ¿Cuáles son los impactos esperados? En primer lugar, generar conciencia en la ciudadanía de la importancia del patrimonio en riesgo. Poner en marcha una metodología de trabajo sobre patrimonio en riesgo a nivel latinoamericano. Tercero, fomentar capacidades de abordaje holístico del patrimonio cultural en riesgo en los diversos actores involucrados. Fortalecer redes de actores que trabajan en torno al patrimonio cultural y finalmente registrar por escrito las acciones realizadas para conformar un documento de ICOMOS de casos en Latinoamérica. En esa manera, creemos que estaremos dando una contribución desde nuestro continente para desarrollar una metodología específica para aplicación de los mecanismos que existen, de los Heritage Alert y otros mecanismos que podamos desarrollar. Una vez más, agradezco a Adriana, a ICOMOS Uruguay, por la oportunidad de estar con vosotros y nos continuamos después, ¿no?, a la continuación. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Como siempre, con una mirada tan compleja, abarcativa, con una mirada que nos invita a reflexionar, a pensar el patrimonio desde lugares que quizá no los transitamos tan familiarmente. Por la explicación tan cristalina que diste sobre los mecanismos que tiene ICOMOS. Perdón, los mecanismos que tiene ICOMOS de todos los Heritage Alerts. Ay, perdón. Me vino tos. Mónica, perdón, sigue tú. Bueno, mientras te recompones. Bueno, en principio quería agradecer a ICOMOS Uruguay, y en particular, bueno, a vos, Adriana, por la invitación y por permitir visibilizar esta temática y ponerla en la agenda, ¿no? Bueno, algunos de los temas, de repente, sí, ya lo comentó Leonardo, y en otros casos va a haber un webinar específico, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. A ver. Pantalla. Bueno, no sé si están viendo. Perfecto, Mónica. Bien. Bueno, yo quería desarrollar esta charla desde diferentes enfoques, ¿no? Uno, cuando piensa en seguridad y piensa en riesgo, algunos piensan en unos temas, otros en otros. Entonces, ¿en qué pensamos cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de patrimonio, ¿no? Bueno, en principio tenemos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es, le llaman generalmente la Convención porque es ampliamente difundida, reconocida, ¿no? Y es de 1972, de lo cual, de los 195 estados miembros, 193 la han ratificado, bueno, son signatarios, ¿no? Los países que han ratificado esta convención, bueno, tienen la misión conjunta de proteger los sitios patrimoniales de valor universal excepcional. Entonces hacemos hincapié en la misión conjunta de proteger.
Ahora, ¿por qué surge esta convención? Porque el patrimonio estaba cada vez más amenazado, y más aún hoy, por diversos motivos, ¿no? Después, la protección de ciertos bienes a escala nacional a veces era insuficiente. Por otro lado, el deterioro de esos bienes significa un empobrecimiento para todos, ¿no? Y sobre la importancia de conservar bienes únicos e irreemplazables. Y la comunidad internacional debe participar en la protección con asistencia, pero sin reemplazar la acción del Estado, ¿no? Además de esto, para estos bienes que están registrados y que han cumplido con determinados criterios, hay lineamientos generales, o sea, no es solamente para bienes en la lista, sino que da esta convención criterios generales, lineamientos generales, en realidad, para adoptar una política general que integre en todos los casos la protección de ese patrimonio en programas de planificación general. También entre los lineamientos, que se tengan servicios de protección, conservación, revalorización del patrimonio cultural y natural con personal adecuado y que se disponga de medios. Estos son dos temas que son importantísimos. Estos servicios de protección tienen que tener personal adecuado, pero además tienen que disponer de medios, ¿no? Después, desarrollar estudios, también investigaciones, adoptar medidas necesarias para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio, ¿no? Facilitar centros de formación también en el tema de la protección, ¿no? Ahora sí, un poco como dijo Leonardo, bueno, el establecimiento de un sistema de cooperación y el sistema internacional es, en cierta medida, por ahí medio limitado. Por otro lado, tenemos el mapa de, con el listado del patrimonio mundial, que ahí dice son 1.121 sitios, de los cuales 869 son culturales, 213 naturales y 39 mixtos, ¿no? Ahora, la convención, esta convención es una herramienta eficaz porque permite afrontar desafíos, o sea, bien amplios, abarcativos, ¿no? Y los estados partes que ratificaron reconocen la obligación de identificar, proteger, conservar y rehabilitar para poder transmitir a generaciones futuras estos bienes, ¿no? Por otro lado, si bien la convención ya va a cumplir dentro de poco 50 años, vemos que no ha cambiado, pero sí las directrices prácticas para la implementación de la convención, ¿no? Han pasado por varias revisiones. Ah, ya, se me está pasando. Ha pasado por varias revisiones y para incluir los avances conceptuales en el campo del patrimonio, de su protección y gestión, además de aspectos operativos. Ahora, si un bien inscrito en la lista de patrimonio mundial está amenazado por peligros graves y concretos, el comité considera su inclusión en la lista de patrimonio mundial en peligro, que es lo que comentaba recién Leonardo, ¿no? Dentro de los objetivos estratégicos, bueno, la credibilidad, la conservación, capacitación, la comunicación, o sea, aumentar la comunicación, porque no se defiende lo que no se conoce y no se quiere lo que no se conoce, y fortalecer, por supuesto, el papel de las comunidades, ¿no? Es decir, se hace hincapié en la valoración basado en las personas. Y es por eso que coincido con este cambio de paradigma que decía Leonardo. Bueno, y dentro de esta lista de patrimonio en peligro puede ser por diferentes causas, ¿no? Esto está diseñado, bueno,
para informar a la comunidad internacional de amenazas, ¿no?, de este bien que fue inscrito, ¿no?, y para alentar acciones correctivas, ¿no? Y se divide como en bienes culturales y bienes naturales. Por un lugar, los bienes culturales pueden ser peligros comprobados o peligros potenciales. Y en los bienes naturales, peligros también comprobados o potenciales. ¿Qué puede ser un peligro comprobado dentro de los bienes naturales? Y el deterioro en general de materiales, de la estructura, de elementos ornamentales, de la coherencia arquitectónica. De la autenticidad, que este es un tema que es importantísimo, ¿no? Amenaza o pérdida de la autenticidad. Y la importancia también del significado cultural. Y dentro del peligro potencial, bueno, puede ser que por determinados motivos se disminuya el grado de protección o falta una política adecuada de conservación. También puede ser una amenaza por un proyecto de planificación, de urbanismo, un potencial conflicto armado, factores climáticos, entonces son varios. Y dentro de los bienes naturales tenemos que puede haber especies en peligro de extinción por diversos motivos, ¿no? O puede haber un deterioro de la belleza natural o valor científico de determinado bien, por un embalse, por pesticidas, fertilizantes, contaminación, entonces puede ser múltiple. Y el peligro potencial puede ser, por ejemplo, una modificación del marco legal, o puede ser un proyecto de desarrollo que pueda crear impacto en ese bien, también la amenaza de un conflicto armado, un plan de manejo inadecuado, entonces son múltiples los factores. Actualmente son 53 los bienes que están en este listado, lamentablemente. Y si bien hablamos entonces de esta convención del patrimonio mundial, acá está como en amarillito, en cremita, no es la única, hay otras convenciones. Por ejemplo, la primera fue del 54, que es la Convención de los Bienes Culturales en caso de un conflicto armado, ¿no? Es decir, que en un contexto de guerra se pone de relieve que hay que cuidar y maximizar el patrimonio común, ¿no? Y es allí que se creó el Comité Internacional del Escudo Azul. Y después hay otros protocolos del mismo año, del 54 y del 99, que lo complementan. Por otro lado, en 1970... está la Convención sobre Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que esto es para impedir, prohibir la importación y la exportación o la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. Desde 1960 los robos se fueron incrementando y de repente desaparecen en un lado y aparecen en museos, de qué sé yo, desde museos hasta sitios arqueológicos, va desapareciendo. Entonces también esto es todo un tema. Y bueno, y se trabaja bastante en ese tema, aunque por supuesto nunca es suficiente. Después esta convención que terminamos de hablar de patrimonio, de protección del patrimonio mundial, cultural y natural, que es de 1972, que es la que hice mención. En el 2001 tenemos la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático, ¿no?, que es para proteger aquellos rastros de existencia humana que están o hayan estado bajo el agua parcial o totalmente y que tenga un carácter cultural o histórico, ¿no? Seguidamente en el 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, que bueno, inmaterial es todos los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de comunidades, tradiciones orales, espectáculos, rituales, bueno. Y finalmente acá, todo lo que guarda relación, ¿no?, con el patrimonio, es la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que es del 2005, ¿no?, que tiene por objeto garantizar, o sea, en todos los casos estamos hablando de
protección, en todos los casos de salvaguarda, de garantizar, entonces, de que hay un riesgo y tiene que haber algo, a ver, que lo trate y para ver qué se puede hacer. Y entonces, acá estaban, bueno, yo me quedé en esa, mientras estaba hablando de ese tema, acá estaban las láminas, ¿no? Bueno, y en ese contexto la UNESCO es la agencia de la ONU que tiene un mandato específico, ¿no? De cultura, y tiene un rol importante, pues moviliza por ahí la comunidad internacional, ¿no? Aunque decíamos que no es suficiente. Y cuando hablamos de patrimonio y desarrollo, tomé esto de la Asamblea de ICOMOS del 2011, ¿no? Donde dice que el patrimonio, con su valor de identidad y como depósito de la memoria histórica, cultural y social, conservado a través de su autenticidad, integridad y sentido de lugar, forma un aspecto crucial en el proceso de desarrollo. Y es necesario asumir el desafío de conservar este recurso, frágil, crucial y no renovable, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Y cuando hablamos entonces de patrimonio y desarrollo, hablamos también de los objetivos del desarrollo sostenible, donde se incluye, por supuesto, la valoración basada en las personas, ¿no? Entonces, con la adopción de esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, todas las convenciones se han ajustado a estos conceptos y identificado con estos objetivos metas específicos que se integran con los resultados. Entonces son un conjunto de objetivos globales que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad, y forman parte de esta nueva agenda global que era 2015-2030, ¿no? Tiene el compromiso de 193 países. Entonces, una agenda, son 5 áreas principales que le llaman 5P, por la denominación en inglés, pero es planeta, personas, prosperidad, paz y alianza. 17 los objetivos, cada objetivo tiene metas, y bueno, 193 países lo ratificaron. Ahora, dentro de estas metas, objetivos del desarrollo sostenible, tenemos que una, que es el 11, ciudades y comunidades sostenibles, hace mención taxativa al patrimonio y se lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Dentro de este objetivo, el 11.4, la meta 11.4, indica redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Y bueno, y también en otro de los objetivos está el 13, acción para el clima, que habla, bueno, de las muertes causadas por los desastres y del cambio climático, que eso, bueno, van a hablar específicamente en otro webinar. Y dentro de esta riesgo de desastres, en el 2015 se llevó a cabo la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre reducción de riesgo de desastres. Se llama Marco Sendai porque, bueno, esta conferencia se desarrolló en Japón, en la ciudad de Sendai, entonces quedó Marco Sendai. Y también el Marco Sendai es 2015-2030, va de la mano del Acuerdo de París por el Cambio Climático, de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Acá podemos, ¿qué se propone el Sendai? Se enfoca en adoptar medidas sobre las dimensiones del riesgo de desastre. Por ejemplo, exposición de amenazas, vulnerabilidades, características de las amenazas, ¿no? Para poder prevenir, reducir los riesgos y aumentar la resiliencia. Entonces tenemos 4 prioridades y 7 objetivos globales que rápidamente son, por un lado, 4 para reducir y 3 para incrementar. ¿Qué se debe reducir? Bueno, la mortalidad mundial causada por los desastres,
el número de personas afectadas, las pérdidas económicas causadas por esos desastres y los daños de infraestructura, ¿no? ¿Y qué hay que incrementar? Bueno, el número de países que cuentan con estrategias para reducir ese riesgo. La cooperación internacional es importante y los sistemas de alerta temprana, ¿no? Y acá tenemos, bueno, que dentro de todos los riesgos, bueno, aparece por supuesto la pandemia. Y está la situación más o menos actual de qué pasó, o sea, el mapa del patrimonio basado en la pandemia. Bueno, algunos lugares cerraron, otros han permanecido abiertos y otros parcialmente abiertos. Entonces el patrimonio se ve afectado de forma global, porque es un riesgo biológico, ¿no? Y es así que, bueno, se ha restringido el movimiento de personas, el acceso a determinadas áreas, ¿no? Ahora, bueno, esto que también lo acaba de mencionar Leonardo, así que otro sistema es el Heritage Alert, que es lo que él comentó. Dentro de la pandemia decíamos que, me quedó desfasado, por lo menos tenemos una tendencia que es la azul, que se están abriendo esos sitios patrimoniales. Esto al 1 de julio del 2021. En rojo son los que están, aquellos sitios patrimoniales de la lista que están cerrados completamente, y en amarillo los que están parcialmente cerrados. Ahora, claro, eso significó trabajar muchísimo en temas nuevos, en protocolos para museos, para riesgo de obras, para actividades. Entonces, fue, la verdad, un trabajo desafiante. Y dentro de ellos, teníamos que surgir un montón de cosas, estos famosos túneles, con idas, con venidas, pero se debe usar, no se debe usar, y bueno, en realidad la Organización Panamericana de Salud dijo, bueno, no se debe usar, porque estos túneles que no son buenas con rociado de determinados productos, son buenos para desinfección, pero de objetos. Por ejemplo, no son buenos para desinfección, para pulverizar esos productos sobre humanos, ¿no? Eso, uno a modo de ejemplo de todas las cosas que tuvimos que ver, que aprender, que analizar, y bueno, y ver cuál era el sustento también legal de eso, ¿no? Y entonces, claro, el COVID dentro de un marco sistémico, ¿no? Y después, por otro lado, está el mantenimiento de los bienes muebles, pero acá yo puse seguridad de los bienes y las personas. ¿Por qué? Porque este tipo de bienes, uno generalmente piensa en los bienes y se olvida de las personas. Y bueno, y acá viven personas que puedo afectar, acá pasan personas por la vía pública que también se pueden afectar por este tipo de inmuebles. Ahora, también los trabajadores que están en ese tipo de inmuebles. Acá tenemos otro, que también son bienes patrimoniales, ¿no? Con protección. Y vemos acá, bueno, que tiene una grieta, es un balcón, y por ejemplo, este inmueble ha tenido desprendimientos importantísimos sobre la vía pública. Era justo fin de año y no había mucha gente en ese sector, o la gente estaba de vacaciones, entonces fue con suerte. Pero bueno, también hablamos de la seguridad en el enfoque de, bueno, el bien inmueble que sea seguro, ¿no? Bueno. Y por el otro lado, claro, este año fue uno de los temas que todos, no nos hubiese gustado hablar nunca de un tema así, que es la prevención de riesgo hasta incendio. Bueno, y tenemos la iglesia de Santiago Apóstol de Nurio, que es Michoacán, México, ¿no? Y es conocida por todo este trabajo que tiene en los techos, ¿no? De como la Capilla Sixtina de Michoacán. Y esto, el 10 de marzo de este año, se prendió fuego, ¿no? Es única, está muy protegida, y bueno, y acá tenemos lo que fue la capilla, y bueno, todo era de madera, prácticamente desapareció. Y también hablamos, por supuesto, de riesgo, de prevención de riesgo contra incendio, por supuesto, en la Catedral de Notre Dame de París. Y acá introduzco otro enfoque más,
que es no solo mantener el edificio, sino que hay puntos más vulnerables en el mantenimiento de los bienes, que es en el momento que se están realizando las restauraciones. Entonces, justo la catedral estaba en pleno proceso de restauración y justo ahí estaban sacando estas estatuas y bueno, y acá también, esto por ejemplo es la Catedral de la Trinidad en San Petersburgo, que también durante las tareas de restauración, la cúpula central de madera se incendió en el año 2006, ¿no? Y esta cúpula se derrumbó, aplastó una de las cuatro subcúpulas, dañó gravemente a otra, y bueno, por supuesto, esto después se restauró, pero nunca, o sea, nunca es lo mismo que, o sea, perdió en parte su autenticidad, ¿no? Y bueno, y esto es, son algunas de las cosas que vemos en obra y que nos asustan y que uno está encima de este tipo de cosas, que bueno, son los riesgos más comunes de repente cuando uno está viendo un inmueble donde están haciendo restauraciones. Bueno, es la parte eléctrica, que 2x3 es un punto conflictivo, y el otro tema es el oxicorte, esos tubos que se usan muchas veces para cortar determinados hierros, vigas doble T, que lo corta prácticamente como una manteca, pero son altamente riesgosos, altamente inflamables, inestables esos tubos, y bueno, son dos aspectos que no se le da el debido respeto. Y decíamos de las personas, por supuesto que así como los bienes son importantes, las personas también lo son. Y entonces acá vemos que están restaurando un bien y las personas no tienen, o sea, están librado al azar, y la seguridad de esa persona nunca se pensó, y bueno, y es terrible. Lo mismo que acá en otra obra, vemos a la derecha que ese andamio es un desastre, por un montón de puntos, y bueno, y estaba restaurando un inmueble con protección patrimonial. Y acá tenemos otro, esta es una capillita que está dentro de un hospital, ¿no? Que está así, esto es una foto de noviembre, ¿no? Que fui a verla en noviembre. Ahora, ¿con qué me encontré en este caso? Bueno, que tenía esas tejas fibrocemento, o sea, amianto, asbesto cemento. Entonces, además de estar en mal estado, que necesita sí o sí una restauración, también, o sea, era dañino por el amianto, el asbesto cemento, ¿no? Y después a la derecha una persona que, bueno, en otro lugar, y que está haciendo el proceso de extracción, por ejemplo, en este caso era de chapas de fibrocemento, que requieren, bueno, todo un proceso muy, muy meticuloso porque es altamente riesgoso, ¿no? Y entonces, sí, hay que pensar en recuperar el sitio, pero recuperar el sitio con seguridad. No sirve de repente que el sitio se recupere y perder la vida de los obreros en el medio, o no pensar en la vida de las personas que van a trabajar ahí. Entonces, técnicas de restauración, sí, y con seguridad. O sea, y la importancia de la gestión de la seguridad. Por otro lado, otro enfoque es, bueno, el bien está ahora dentro de ese bien, ¿qué pasa? Y bueno, muchas veces hay también un acervo cultural dentro del bien, ¿no? Y dentro de ese acervo cultural se tiene que pensar en la conservación de estos bienes, ¿no? Que pueden tener un daño por efectos inmediatos y drásticos, o por efectos lentos y acumulativos, pero que de una u otra manera lo afectan. Entonces, tener una gestión
gestión del riesgo. En el caso de las causas ahí naturales, bueno, terremoto, inundación, tormenta, huracanes, y en el caso de causas humanas, de efectos drásticos, la guerra, un ataque terrorista, el fanatismo, una excavación ilegal, robo, o por causas profesionales, ¿no? Como falta de conocimiento, falta de un marco normativo, falta de políticas culturales, de conciencia, de motivación. Y por el otro lado están los efectos lentos y acumulativos, ¿no? Que puede ser por causas humanas o causas naturales, como causas humanas y profesionales, puede ser el transporte, la distribución del espacio, el almacenamiento incorrecto, el clima, y público, bueno, puede ser que la afluencia de visitantes, pintadas, bueno, y por otro lado las causas naturales, temperaturas inadecuadas, humedad relativa inapropiada, luz, microorganismos, bueno, y finalmente también la gestión de los riesgos, no solo el museo, pero bueno, terminé como quise de lo general a por ahí a lo más particular, y dentro de la gestión de riesgo de museo, uno generalmente analiza una matriz de riesgo, ¿no? Que cuando se planifica y se debe tomar medidas, los profesionales deben establecer prioridades. Entonces, ¿qué hacer primero? Entonces, no se puede hacer cualquier cosa primero, se tiene que planificar cuál es la prioridad. Por ejemplo, mayor seguridad frente al robo y vandalismo, o evitar la humedad del inmueble y las filtraciones, o el control de plagas, o instalar sistemas de detección y extinción de incendios, desarrollar planes de emergencia o intensificar tratamientos de conservación. Entonces, ¿qué hacer primero? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Entonces, ayuda a responder a esta pregunta la gestión de riesgo, ¿no? Ayuda a mejorar nuestras decisiones concernientes a preservación y el manejo de acervo. Entonces, se debe estudiar el contexto, identificarlo, analizarlo, evaluar, tratar y monitorear. Bueno, creo que esta es la última. Y acá, no sé si me extendí, no sé cómo anduve en el tiempo. Gracias. Perfectamente, Mónica, perfectamente. Bien. Muchas gracias. Ahora me recompuse de mi tos. Bien. Voy a hacer el comentario. Estoy viva. Alguien me preguntó por WhatsApp. Sigo viva. En las preguntas que invito a que lo pongan por el chat, las preguntas que quieren hacer, pero bueno, para cortar el fuego empiezo contigo, Mónica, que recién terminó, para luego hacerle una a Leonardo. Vos hablabas de este riesgo, ¿no? De esta gestión de riesgo, y lo ponías en los museos, ¿no? Que es otro tema bien interesante también. Pero pensando en general, y sobre todo cuando mostrabas los obreros, y sin protección, sin casco, es decir, sin no tener determinado protocolo que suponemos que deben ya tenerlo internalizado, ¿no? Pero parecería que no hay como una capacitación, no hay como un monitoreo, parecería. Pero en general, vos, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué factores vos considerás que son de mayor riesgo cuando abordás obras que tienen una protección patrimonial? Claro, bueno, son varias. Dos de los que mencioné, que era la parte eléctrica y el oxicorte, ¿no? Pero bueno, la capacitación y la falta de prevención. Se piensa que lo único importante es el edificio, es el bien inmueble, y no se piensa en las personas. Entonces, ¿de qué sirve un edificio que quedó espléndido, qué bonito, qué lindo, qué esto, qué el otro, y murieron personas en el medio, o hubo accidentes de personas en el medio? Entonces, tiene que ser el bien inmueble es importante, pero las personas también, las personas que van a estar en ese inmueble, las personas que van a trabajar, las personas que lo van a disfrutar. Entonces, pensar con un enfoque, como dice Leonardo, un cambio de paradigma, ¿no? Muchas gracias. Y eso me lleva justamente a la otra pregunta de Leonardo, porque parecería que nos movemos del objeto a las personas. Parecería muy de pero
grullo, ¿no? Pensar, bueno, obviamente que siempre hay personas atrás, pero muchas veces nos quedamos obnubilados por la conservación del bien y no muchas veces entender que hay personas. Entonces la pregunta sería, Leonardo, vos nos hablabas de ese cambio de paradigma, ¿no? Ese cambio de paradigma basado en la conservación en valores. Entonces, ¿cómo te parece que puede ser esa contribución del cambio de paradigma para la discusión del patrimonio en general y el patrimonio en peligro en particular, si querés con una perspectiva latinoamericana? Me parece una pregunta muy interesante, Adriana, porque me parece que es una cuestión central hoy en la discusión teórica de patrimonio, porque hace algunas décadas que estamos cambiando de paradigma, pero sigue, creo que sigue la perspectiva de la conservación basada en la materia, por la mayoría de las acciones sigue como dominante, pero me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta que patrimonio es siempre atribución de valores y que hay siempre valores que están muchas veces en conflicto. En ese sentido, me parece decisiva la contribución de Louis Wrigley, que es un pensador que es poco conocido. Es una lástima que sea poco conocido, porque es un pensador que desde el principio del siglo XX colocaba que los valores son atribuidos y que hay siempre valores en conflicto en toda operación de patrimonialización. Eso me parece que tenemos que tener en cuenta siempre, porque en ese caso vamos a entender mejor cuáles son las referencias que las personas tienen de los bienes culturales, porque como sabemos, el objetivo último de la conservación no es la conservación de las cosas en sí, pero la conservación de los valores. No hace sentido, por ejemplo, conservar algo a que no se atribuye más ningún valor. Al contrario, al revés, es importante conservar las cosas mismo que nos parezcan que no tengan mucha importancia estética o histórica. Eso nos muestra Wrigley, que muestra, por ejemplo, que la fortuna crítica de las obras de arte cambia mucho con el tiempo. Entonces, no podemos fiarnos solamente en los juicios estéticos, en los juicios objetivos. Tenemos que encarar y tenemos que entender la cuestión de la intersubjetividad de los juicios. Eso me parece importantísimo. Y también en la evaluación de los riesgos, porque si tenemos en cuenta la perspectiva de la gente, de los diferentes grupos, tendremos una comprensión más profunda de los problemas involucrados en cada operación de conservación. Y me parece que será una conservación mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más cerca de la gente que una simple operación técnica. Hay una investigadora alemana que ha trabajado en la reconstrucción de la puente de Mostar en la Bosnia y mostró cómo esa reconstrucción no llevó en cuenta los valores en conflicto entre las etnias. Entonces, hoy tenemos la puente intacta, reconstruida, pero con un significado que no se recompuso, un significado muy complicado para la gente de la región, porque no se tuvo en cuenta los diversos valores en conflicto ahí. Entonces, me parece que, que ese cambio de paradigma que ya se acepta teóricamente debe traducirse en posturas metodológicas más precisas. En esa perspectiva, me parece que nosotros de Latinoamérica tenemos mucho a contribuir en esa discusión, ¿no? Con las diferentes etnias que tenemos, las diferentes miradas en nuestro continente, las diferentes maneras de integración con la naturaleza. Me parece que tenemos una contribución importante en esta discusión de la intersubjetividad del patrimonio. Bien, es una pregunta, una respuesta que nos implica la reflexión también, ¿no? Y seguir pensando. Eso que vos decías, que el patrimonio es conflictivo, es histórico, pero también tener en cuenta, vos traías a Wrigley con las posturas, más que nada la intersubjetividad de los juicios que decías, ¿no? No es una mera
digamos, una disposición técnica, pero sino que entender el valor simbólico. Y este, yo diría también, me arriesgaría, que se está trabajando mucho en la perspectiva emocional también, lo que representa emocionalmente para las personas que usufructan el patrimonio y cómo lo conservan. Y eso también tiene que ver con las diversidades de la región y también tiene que ver y mucho con el papel que juegan las comunidades. Este, en muchos países de la región, ¿no, verdad? También tener en cuenta las poblaciones originarias, los pueblos autóctonos. Entonces, eso también, las etnias que tú decías, eso es bien interesante. Bueno, no encuentro una pregunta, que todos están diciendo excelentes presentaciones. Yo la verdad que me sumo y realmente, realmente ha superado nuestras expectativas y muchísimas gracias. Sabíamos que iban a ser excelentes, pero son más que excelentes, van más allá. Acá dicen si quieres consultar si la grabación va a estar disponible. Para ver el comienzo, creo que entre tarde por la diferencia horaria. Bueno, Karina, no sé dónde estás. Capaz que nos pones de ahí de dónde nos estás mirando, pero sí, va a estar en el video de, en el canal de YouTube de ICOMOS Uruguay, recientemente inaugurado. Bienvenida, Karina, de Paraguay. Sí, porque nos faltaba el Mercosur, teníamos Brasil, teníamos Argentina, Uruguay, bueno, nos faltaba Paraguay, así que bienvenida. Entonces, bueno, simplemente dar las gracias en nombre de ICOMOS Uruguay, el mío y de mis compañeros, que realmente el aporte, y bueno, y esto es a seguir trabajando con esto que planteaba Leonardo, que recién comienza ese foro latinoamericano de este patrimonio en riesgo, que sin duda va a tener la colaboración y la presencia continua de ICORP, ¿no? El Comité Científico de ICOMOS. Y bueno, ICOMOS en esta red de expertos que continuamente estamos trabajando para la conservación del patrimonio y el intercambio que nos disponemos siempre a hacer. Así que muchísimas gracias nuevamente por la generosidad de su tiempo y de sus saberes y los afectos también, porque la amistad también se cultiva. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para simplemente decirle que en la próxima va a estar con nosotros Raquel Lestrege y Osvaldo Otero, y nos encontramos entonces el miércoles que viene, 14, a las 19 horas, Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao a todos. Aquí tenemos gente de Bolivia. Vale. Gracias. Saludos. Carlos Rúa. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Chao. Chao. Acá tengo el botón mágico y los desconecto a todos. Perfecto. Gracias, Ricardo. Chao. Chao.